Buenas con todos, amigos y amigas de Hero Wars, les saluda Degwidi, también conocido como el cucaracho de Hero Wars en Facebook. En esta ocasión les traigo un nuevo video de crónicas acerca de la despedida al evento de Anomalía de Portales, alias evento de mascotas, ¿no? Bueno, espero que hayan disfrutado, pues chicos y chicas, el evento de Anomalía de Portales, un evento bastante sencillo de hecho de completar para un free to play que haya guardado huevitos de mascota. Sin embargo, ya saben cuáles eran las recomendaciones, ¿no? Que está muy cerca Navidad y pues no tenían que gastar tampoco tantos huevos que digamos, ¿no? Porque necesitarán bastantes allá en Navidad para que puedan conseguir bastantes adornitos de manera sencilla, ¿no? Voy a reclamar estas cargas de portal, sí, las voy a reclamar. La aventura infinita, esto es abrir cofres de aventuras, que en ese momento ya lo vamos a hacer. Usar invocaciones de mascota un total de 150 veces es bastante, ¿no? Tengo 312 huevitos, ¿sí? Y necesito 280 para el evento de Navidad. Así que voy a tratar de ser sagaz y veamos si es que me salen bastante huevitos en las carguitas que acabo de conseguir de portal, ¿no? Con las incursiones que voy a hacer ahora. Antes de continuar, pues para lo de las mascotas. Chicos, ya actualizaron la apariencia de Aurora, está muy guapa, muy bella, uff, potente, miren qué bonito. Y de hecho voy a aprovechar este mismo video para ya desbloquearle pues su habilidad de ascensión del escudo, ¿no? La del halo arcoíris, este de aquí, ¿no? Sí. La del halo arcoíris, sí. Algo que me di cuenta es que el nuevo cristal que pone Aurora, es decir, su habilidad 5 de ascensión, en realidad estallará con el halo arcoíris únicamente, no estalla nuevamente con el cristal de Celia. O sea, no pensé yo que era una especie de explosión en cadena, pero o sea, sí funciona así el sistema, pero este cristalito nuevo está ligado al halo arcoíris, no a la explosión nueva del cristal de Celia, ¿no? No está vinculado a eso, sino a la explosión del halo. Entonces, definitivamente, si es que Aurora está luchando contra un equipo de magia que sea magia veloz, como por ejemplo Orión, pues ahí sí se podría sacar el 100% el provecho de este nuevo cristal, ¿no? Como en el video de opinión de actualización de Aurora, ¿no? Ya. Ok. Pues vamos a conseguir lo que podemos hasta este momento, que es la mejora de la habilidad de Arcoiris. Vamos a ver, ¿cierto? No he visto cuánto poder. ¿Esto le sube poder o no le sube poder? A ver, tiene 129.058. A ver si es que le saco, subirá de poder. Ping. Listo. Okidoki. Sí, le sumó 20 puntitos. 20 puntitos nada más. Bueno, ya tenemos el arcoiris mejorado. Y de hecho, ¿dónde está? No sale la habilidad de ascensión aquí. Déjeme cegar y volver a abrir. Ahí sí, ya está. Ahí está. Al arco iris. Con la habilidad de ascensión mejorada. El escudo del arco iris absorbe un 25% del daño que haya esquivado Aurora, ¿no? Bueno, ya tenemos una ventaja adicional para nuestra Aurorita. Muy bien, muy bien. Ok, vamos con las mascotas, ¿no? Que vamos a darle la despedida del evento de las mascotas. Sí. Justamente esperando video, no he tocado ninguna sola de las partículas de las mascotas. Sí, tengo bastantes, miren, tengo 8000, así que vamos a degustar subiendo a la mascota el día de hoy, sí. Gracias Dumbledore y SZ89 por haberse unido a la aventura. Gracias chicos, gracias, agradece mucho a la aventura 11, era una aventura 11. Vamos a hacer incursiones con las 6 cargas de portal que tengo para completar la tarea de abrir 24 cofres de aventura, sí. Con esto ya debería de completarlo y sobrando, ¿no? Ya, vamos a abrirlas todas, vamos a abrirlas todas. Quiero que por favor chicos y chicas me dejen en la caja de comentarios cómo les fue a ustedes, qué se compraron, qué hicieron, a qué mascota subieron, o si están guardando las partículas para alguna otra situación, no sé, cuéntenme cómo les pareció, o mejor dicho, qué les pareció el evento de Anomalía de Portales, ¿sí? ¿Cómo la llevaron ahí durante el evento? Cuéntenme. Por ahí vi algunos que tuvieron suerte y sacaron mascota en absoluta. Por abrir los huevitos, ¿sí? Porque hay algunos que tienen bastantes huevitos de mascota. Huevitos que de hecho estoy viendo que no me salieron aquí. Entonces no tuve suerte con las invocaciones de los huevitos. No tuve mucha suerte. Pero bueno, conseguí más cargas de portal, al menos.
Pero también puedo conseguir acá por más cargas todavía, ¿no? Por esas tareas. Me parece que daban las más claritas del portal. Sí, en efecto, conseguí 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargas más del portal y más huevitos de mascota. Ok, bueno. Bueno, recuerden que este evento de la molida de portales se repite cada 2 meses, ¿no? O sea, de aquí va a llegar nuevamente en febrero, ¿no? De aquí lo vemos este evento otra vez en febrero del 2024, ¿sí? Porque en enero de 2024, en cambio, vamos a tener evento de la gran tormenta, ¿sí? Actualmente está llegando un evento de mascotas al mes, ¿sí? Antes solamente existía la gran tormenta, así que eventos de mascota antes teníamos que esperarlos cada 2 meses, ¿sí? Pero ahora, como ya está este también nuevito, que es de mascota, pues sería cada un mes tendremos un evento de mascotas de manera segura, ¿no? Y ya. Seguimos haciendo más incursiones, una vez para conseguir más carguitas de partículas del caos, perdón. Quería aprovechar este mismo video para subir mi tercera mascota violeta, que es Caín. Perdón, no mi tercera, mi cuarta mascota violeta, claro, porque ya subía a Albus, a Axel y a Oliver, que es mi principal, ¿no? Ya subí a esas tres. Ahora voy a subir a Caín a Violeta. Ok. Okidoki. Vamos a subir a Caín a Violeta, chicos y chicas. Tengo 10.000 partículas de mascota. De caos. Vamos a subirle a Violeta a Caín. Ok. Cargamos el objeto. ¡Pum! Caín. ¡Pum! Cargamos aquí ese objeto también de Caín. ¡Pum! Cargamos también este. Listo. Y el último. Y con esto Caín sube a Violeta. Y desbloqueo. Ah, no, perdón. Violeta, digo. Cierto que estaba en azul a 1. Pensé que estaba ya en azul 2. Ya ando viendo mal, güey, no. Y eso que estoy con lentes, ¿eh? Pensé que ya estaba en Violeta 2. Discúlpeme. Ahora sí, sigamos. Pero creo que sí me alcanza para subir a Violeta. Sí, me alcanza y sobra, de hecho. A Caín. Que será para asistir a Aurorita. Listo. A ver este. Ok. Pum. Listo. Y finalmente, ahora sí. Ahora sí, Ridley. Ahora sí. Violeta. Bloquea su habilidad de ascensión también, que hace ganar energía adicional a su maestro, ¿sí? Vamos a equiparle de igual manera, vamos a tratar de subirle más el nivelcito porque está bastante bajo, nivel 80, para poderle equipar esta piedra. Listo, equipamos todo de una vez. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, estamos bien, vamos avanzando bastante bien. Voy a ver si le sumo un poquito más de nivel a Albus. Y sí, vamos a subirle de nivel a Albus al nivel 110. Vamos a subir a nivel 110. Pum. Listo. De igual manera, Axel, déjeme ver si lo puedo subir a nivel 100. Sí, vamos a subir a 100 de una vez. Y de hecho, creo que hasta aquí me voy a quedar. Pum. Sí, ahí ve, 99. Casi subo a 100 a Axel. Ya que son las mascotas más generales que el mismo Caín. Bueno, ya puedo ganar energía adicional, algo, algo. Puedo cargar este objeto también para que siga ganando más energía todavía. Listo, ya tiene 10% más de energía. Cargamos también este de aquí para que tenga más ganancia de energía en combate. Listo. Con 10.8. Sí, acá ya se me va a comer muchos. Sí, 10.8 ya estamos bien. Ya. Ahora sí, ya que ya tengo 4 de mascotas en Violeta, me falta una todavía para culminar con la asistencia de todo mi equipo, ¿no? Claro. Porque. Ay, perdón. Porque nosotros, bueno, en mi equipo, tengo que asistir a Aurora con Caín. Sin embargo, no tengo a nadie con quien darle Oliver, ¿no? Porque tengo Aidan, Kayla. Tristán y Celeste, ¿no? Ninguno puede recibir Oliver aparte de Aurora. Por lo tanto, la siguiente, mejor dicho, mascotita que tendría que trabajar
es Fenris o Merlin, ¿sí? Fenris me servirá para asistir a Tristán. En realidad no es mucho el corazón de mi equipo. Más bien me ayuda más Celeste, en realidad, que el mismo Tristán. Tristán es un apoyo para Kayla nada más. Así que me decidiré por subir mejor a Merlin, ¿sí? Porque ella necesitaré para. Esa mascotita la necesitaré para asistir o bien a Celeste o bien a Aidan, dependiendo de la situación de combate que esté pasando. Así que decidido, mi próxima mascota a Violeta será Merlin, ¿sí? Es muy importante que suban las mascotas a Violeta lo más breve posible porque ustedes necesitan sus asistencias, ¿sí? Necesitan sus asistencias, al menos de las mascotas de su equipo principal. En realidad yo no tengo que subir 5 sino 6, ¿sí? Porque aparte de Merlin también tengo que subir a Fenris para Tristán, que es la realidad de mi equipo. ¿Qué le vamos a hacer? Así es mi equipo. Sí, creo que me va a alcanzar para subirle hasta azul, creo. Si no me equivoco. Merlin verdecito, nivel 1. Pequeñita la pobre. Vamos adelante, necesito más nivel con Merlin. Necesita ser nivel 45, está nivel 1, claro, normal. A ver, veamos si nos alcanza para subir hasta el nivel 45. Sí nos alcanza. A ver, nivel 60. 58 nada, no nos alcanzó. Pero bueno, sí nos alcanzó para conseguir más piedras para encantar a Merlin. Listo. Tenemos cargado esta. Vamos con la de acá. Ya me andan escribiendo por ahí los muchachos. A ver, por acá. Subimos esta. Ok. La de acá. Esta de aquí. Listo. Listo, Merlin más uno. Creo que sí me va a alcanzar para subir esta azul, ¿verdad? ¿O no me alcanza? Ya lo veremos, lo averiguaremos. Pero en teoría sí me debería de alcanzar. Epa, yo ya encanté esa piedra. Así, qué susto. La piedra de abajo, ya la había encantado y salía todavía como que no había hecho nada con ella. Sí, justamente me alcanza para subir la azul. Azulito. Y la última. Y finalmente tenemos a Merlin en rango azul. Ya tiene su habilidad de asistencia desbloqueada. Me puede ayudar con algún mago. Y le vamos a equipar de igual manera las piedras que ya están para equiparse. ¿Listo? Ya, con eso creo que estamos bien. Estamos muy bien. Déjenme ver tal vez si le puedo comprar estas piedras a Oliver. Bien. Y la de acá también, bien. Eso. Para que tenga todas sus piedritas. Cain tiene todas. Axel no tiene todas. Así que comprémosle también esta Axel y ya. Listo. Listo, listo, Calixto, chicos y chicas. Entonces, ese fue mi evento. En lo personal, me gustó mucho la anomalía de portales. Es un evento bastante bueno, bastante bonito, no se lo niego. Y este en el evento de Lian, todavía no he hecho absolutamente nada. Las únicas tareas que ya he completado son de haber evolucionado a Lian a Violeta, sí, yo la subí a Violeta en estos días justamente por este evento. Y también completé lo que es la de gastar oro, ya las completé, así que bueno. Alcanzo nivel de glifos con Lian, creo que esta sí me va a convenir hacerla porque yo tengo bastantes de esos glifos y pues también... Lian no le he trabajado absolutamente nada, así que se me haría más sencillo aún, ¿sí? Obviamente no tengo que tampoco descuidar los recursos que han guardado, ¿no? Sí, no los tienen, o sea, no, que guardados no tienen que, no lo tengo que descuidar, porque si no, en Navidad los voy a necesitar, ¿sí? Necesito de esas runas para subir al nuevo héroe u heroína, ¿sí? Grandes noticias, dice, esto es de que, de los trajes, ¿sí? De los trajes. Ok.
Tiene. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por acá. Bueno. Quería ver si es que podía subir un poco más a Lian, quizás a Violeta 1 o hasta 2, para poder conseguir lo que son las más posibilidades de encantamiento de alguna, ¿no? Pero para subirla a nivel 61 y para subirla, si tengo ahí una. Si tengo marca del pastor, si puedo armar, eso también puedo armar sin ningún problema. Claro, es que con 3 es mejor con 4 que con 3, ¿no? O sea, para poder realizar el asunto que les quiero mencionar de esto de subir al IA, ¿no? A ver, creamos la corazón de Giverno, Oki, creamos armadura de león, le creamos, ping, y ¿qué más por aquí? Me falta la armadura del león. Perdón, la piedra de la serenidad. Eso me falta. Listo. Ya tengo para equiparle 4. Tengo para equiparle 4. Y este anillo, creo que voy a tener que sacarlo a la antigüita. Para no gastar las monedas del evento. Sí. ¿Vale la pena gastar de 100 esmeraldas? Sí, es poquito. No es tanto. Justo. 20 me salió. Muy bien. Ahí tenemos la marca de pastor. Ya tenemos todas para subir un rango más a Lian. Para poder desbloquear otro glifo. Porque si no me sale demasiado caro con solamente 4. Me falta todavía nivel, digamos 61. Ya está. Listo. Ahora sí, en glifos ya tengo que tener desbloqueado uno más, sí, en la resistencia mágica. A ver, vamos a encantarle hasta nivel 20 cada glifo, ¿no? 27, pum, ya está. 20 también el de salud. Ya está. Listo. 20 también. Al de armadura de Lian. Listo. Y el siguiente son 20 a la resistencia mágica. Y listo. Con eso hemos conseguido más puntos del evento por subir los glifos de Lian, ¿no? A ver, déjenme ver. 100 veces dice ahora y 150 veces es el máximo. Ok, sería bueno que desbloquee de inteligencia para que no me cueste tanto, pero ¿cómo le hacemos? O sea, subir más a Lian creo que ya no me va a ser rentable. No. No, subirla más ya no sale muy 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 rentable, ¿no? Al menos de mi punto de vista, no sé. Vamos a cobrar las que tenemos ahí nada más. 6.000, 2.700, 300 más, 150 puntos del colegio. Y tenemos un total de 26.100 monedas esmeraldas. Mira, 26.100 monedas esmeraldas. Aquí ya no creo que vale más la pena andar gastando más. Ahí tal cual como yo se los recomendé de este evento, ¿no? Enfóquense en todo, en conseguir muñecas de Lian que las van a necesitar para el evento de Guardianes de Aona, un sino tiempo de intrépidos, para que no se gasten los cristales de alma que tienen guardados en el atrio, para que los usen en enero, ¿sí? Para que los usen después. Y ya, vamos a comprar aquí 37 muñecas de Lian, aprovechando el evento en cuestión. A ver si podemos sacar algo de beneficio de todo esto, ¿no? Ya. Ok. Ya estamos. Aurorita, ¿qué le podemos conseguir o qué le podemos subir de momento? Creo que nada más. En este evento nos dedicamos a subir exclusivamente las mascotas, si yo sí me di cuenta. Ya.
y ya está. Eso es todo por Anomalía de Portales, pues chicos y chicas, nuevamente déjenme en la caja de comentarios qué tal les fue a ustedes en este evento, les fue bien, les fue mal, no sé. Háganmelo saber en la caja de comentarios, así me entero de qué tal la suerte que ha tenido la audiencia, ¿sí? A ver si tuvieron suerte, si no tuvieron suerte, no sé. Ahora con la mascota y la asistencia nueva, pues ya tenemos un poco más de poder. Todavía tengo que asistir a Aidan de Merlin, ¿ya? Que le suba más el daño, un poquito más. Y ya. Ya estaría todo. Ese mismito es. Ya. Bueno, pues chicos y chicas, discúlpenme por el pequeño cortecito. Tal cual como les decía, eso fue todo mi evento Anomalía de Portales. Lo aproveché ahí algo. Honestamente, no pienso gastar en huevitos de mascota. Prefiero esperar al evento de Navidad. O por defecto, simplemente espero al próximo mes que viene la Gran Tormenta, que ya no falta mucho. De hecho, siempre la Gran Tormenta suele llegar las primeras semanas de cada mes. Entonces, a principios de enero ya debe estar llegando de igual manera la Gran Tormenta otra vez. Así que esto es cuestión de paciencia. Estos eventos se repiten cada mes. Y prefiero, honestamente, prefiero esperar de Navidad, que ese se volverá a repetir dentro de un año más, ¿no? Si yo prefiero el evento que es de esperar un año a aquel evento que es de esperar solamente 2 meses, ¿no? Porque se repite dentro de 2 meses. Y ya. Es en resumen, en conclusión, ya tengo mi cuarta mascota en violeta, ¿sí? Y Merlin ya en azul, ¿no? Me voy a dedicar en este tiempo, primero que todo, subir a Axel a nivel 100. Ya quiero terminar de subirla a nivel 100 para que no queden ahí en 99. Luego me dedicaré a subirla a Merlin a violeta. Una vez que ya tenga violeta, veré si suba a Fenris. Y una vez ya tenga Fenris en violeta, vuelvo con Oliver para seguirlo trabajando más, que es mi mascota principal. Y así estamos, pues chicos y chicas. Así está la situación, ¿sí? Ahí estamos muy bien. Los titanes los iremos trabajando más adelante, ¿sí? Me parece que tenía algo de trabajar con los héroes, aparte de las mascotas. ¿Qué más tenía que hacer aquí con los héroes? Artefacto. Es que honestamente no quiero gastar absolutamente nada, porque quiero esperar que llegue el Winterfest. Para ver si la nueva heroína vale la pena. Aún estoy a tiempo de quizás incorporarla directamente a mi equipo principal como variante. Podría ser, dependiendo de qué tal la nueva heroína. Supónganse y funcione bien con los gemelos de fuego. Alguien de hielo que funcione con fuego, pues puede darse la posibilidad, digo yo. Digo yo. No sé ustedes. Bueno. Bueno. Vamos a hacer una peleita aquí contra Celeste. Creo que le ganó. ¿Será que le ganó? No sé. Vamos a ver. A ver. Ahora Aurora con Caín, ¿no? Ya tengo para asistirla con Caín. Sí. Para que gane más energía. Es que cuando Aurora gana más energía, ahora mi Tristán se va a cargar todavía más rápido. Ese era el objetivo, de hecho, de tener a Aurora ahí con Caín. Veamos cómo se carga ahora Tristán. Creo que Tristán se cargará antes que la mismísima Aurora. A ver, vamos a ver. Si ves a Tristán, miren, a Tristán ya tiene casi la mitad de la carga, ni bien empieza el combate. Se carga súper rápido. Ahora sí ya funciona más, ve. Ya activó también Tristán. La habilidad y todo. Otra vez la activa. Se va a morir Kayla. Los gemelos parecen que se van a morir. No, vieron la luz por un segundo. Por un segundo vieron la luz. Vamos, ustedes pueden, Maguita, sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede, eso. Abriéndose pasos por todo lado. Albus, mátale a Albus, eso. Belleza, hermosísimo, hemos subido al puesto 193, a ver, 195.
Iris hizo más daño que Kayla, es normal. Su especialidad es hacer mucho daño extrayendo el alma, es normal. Es muy normal que Iris haga más daño que los demás héroes, no se sorprenda. Eso es un gaje del oficio de ella. Daño recibido, Kayla. Algo que me llamó mucho la atención es cómo se carga ahora de rápido el Tristán, se dieron cuenta. Sí, Celeste, Jasmine, Geralt. ¿Quién más me atacó? ¿Quién más me atacó por aquí? Emily, Celeste. ¿Saben que ese gremio está armando los mismos equipos? Este equipo lo tiene literalmente casi todo el gremio. Pero es muy bueno, sí, es muy bueno el equipo, no se lo digo. Aquí me sorprende la velocidad de carga que tiene Tristán con la ganancia de energía. Se cargó, o sea, se coordinó al mismo tiempo de la activación de Tristán con Kayla. O sea, fue simultáneo. Y casi muere, ¿eh? Ojo que, o sea, en rango los héroes míos están más trabajados en rango. Sin embargo, en poder están casi a la par, porque ellos tenían 500.000 y algo. Aquí el Dante, como siempre, resistió de Caín para ganar energía, etcétera, etcétera. Igual que mi Aurora. Hasta lo con 100k, a pesar de estar en naranjita. Pero bueno, se logró. Y la que sí está fuerte es la mascota. Nivel 130, 5 estrellas, es la más fuerte que tiene. Y el rango de Violeta 2. Bueno. De ahí alguien que se asemeja a mi poder, creo que ya no vamos a tener. Aquí está el counter de Kayla, que es Corvus, así que no creo poder hacer mucho aquí. No, no voy a poder. No voy a poder, pero intentemos. A ver, no perdemos nada intentando. No voy a poder. Ya de por sí les digo, no voy a poder porque Corvus es una buena contra de Kayla. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver si por lo menos le puedo eliminar a Helios. Aquí murió ya Kayla. Y luego también de ahí sigue Celeste. Por el altar del Corvus. Bueno, le hizo un buen daño. Se murió Morrigan, se murió Helios también. Bueno, no pasa nada, era evidente. El Corvus es el contra directa de Kayla con el altar. Especialmente cuando está bastante fuerte. Si es un Corvus que no esté muy fuerte, pues obviamente no va a poder eliminarla. Es por las marcas que ponen de los glifos de Fénix, ¿no? De aquí necesitaremos más poder para poder seguir subiendo. Para lograr subir subiendo aquí en la arena. Pero bueno, con paciencia. Hay que tenerle paciencia al equipo. Es muy bueno, no se lo digo. Es muy bueno el equipo. Muy bueno. Por aquí, tal vez para. Voy a aprovechar también para hacer algo de ascensión de Asgard. Vamos a ver si podemos. Sí, a ver, déjenme ponerle aquí a Merlin. Aquí déjenme ponerle a Oliver para que pueda sobrevivir Aidan. Si no se muere, por el daño físico excesivo que hace el Naus. Hacer resistir un poco más eso, con eso sobrevive. Vamos, cúrales, eliminen las esperas. Vamos, Kayla, es lo tuyo. Pégale, Kayla, pégale. Eso, pégale, chicos. Ustedes pueden. Eso, destruyan. Cuidado que viene el. Vienen los golpes ahí.
Como si se puede, sí se puede, sí se puede. Celestita. Eso, eso. Kaila. ¡Pum! Eso, muy bien. Excelente. Logramos vencer a Naus. A Mérida creo que todavía no tengo la fuerza suficiente para vencerla. Necesito más poder todavía. Pero bueno, vamos a intentar. Vamos a intentar. Nada perdemos con intentar, ¿no? Sí, nada perdemos con intentar. A ver, veamos si podemos vencer a Mérida de un solo golpe. Ojito que no tengo ningún potenciador puesto, ¿no? Tengo que jugar manual para dejar a Celeste en forma oscura. La primera que se va a dormir es Kaela. Porque está más cerca de Mérida. Creo que Mérida siempre duerme la que está más cerca de ella. Que en este caso sería Kaela, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ahí está. Me durmió Kaela. Celeste no hay que cambiar la luz, ¿no? Haz daño, haz daño, haz daño. Ya va a dormir a Celeste, cuidado. Ahí, aquí ya viene la tónada. A dormir a Celeste. Perdón, Aurora. Vamos, Albus. Tienes que ayudar antes que nos duerma todo, si no perdemos. Albus. Babitas para Albus. Despierten la Aurora. Eso, despertó. Celeste, pégale. Las pesadillas. Se durmió Tristán ahora también. Cuidado, Albus. Ayúdanos, Albus. Que falta poco, Albus. Albus, cárgate, Albus. De ti depende el combate, Albus. No te mueras, Celeste, que si te mueres, hasta ahí quedamos. Albus. Ay, Albus. Dios mío, señor Sárrame. Aidan, aguanta lo que puedas. Aidan, no te mueras. Si se muere Aidan, se acaba. Albus. ¡Ah! Oh, pégale a la... ¿Así lo logramos? ¿Sí lo logramos? ¿Qué pasó ahí? Pensé que iba a perder. Ya mete Kudasai, no entendí qué pasó. Pensé que iba a perder. ¿Cómo es eso? A ver. ¿Con qué le metamos? ¿Con Eida? No entendí. Honestamente no entendí. ¿Quién fue el que le mató al final? Porque Albus le pegó a la pesadilla, o era lógico porque tenía más vida. Albus siempre pega al que tiene más vida, en el momento que carga la llama. ¿Fue la llama, el glifo de Fénix, el que la mató a Mérida al final? ¿O qué fue la que la mató a Mérida? Aquí ya se durmió Celeste. Sí, fue el glifo de Fénix, ¿no? A ver, aquí ponemos una pequeña pausa. ¿Y quién le mató a Mérida? ¿Quién la mató? Ah, sí, la explosión. Puse el escudo. El escudo se activó. Lo hicieron explotar y murió Mérida, ¿no? ¡Pum! Y el glifo de Fénix le comenzó a quemar otra vez. Y... sí, ¿ve? Pues justamente fue el glifo de Fénix. Y qué suerte, porque ya Mérida iba a activar nuevamente el arpa para dormir a Aidan y ahí ya perdía. O sea, fue literalmente suerte a lo grande. Literalmente aquí fue el pipín el que actuó. ¡Ya mete Kudas! ¡Ay! ¡Qué suerte, qué suerte! Fue justo en el momento en que Mérida iba a activar nuevamente la canción para dormir a Aidan y ahí perdía ya.
Pero bueno, lo hemos logrado. Bueno, hemos luchado y vencido a los tres subjefes de, bueno, dos, porque el anterior ya lo vencí en el anterior video. De Asgard. Chistoso, ¿no? Bueno. Ya, de momento hasta ahí nos quedamos quietos en recursos y no estamos gastando nada todavía. Estamos esperando que llegue el Winterfell, es que falta muy poquito, ¿no? Bueno, espero que les haya agradado, pues chicos y chicas, este video de crónicas breve, sí, no es tan largo como los de costumbre. Pero bueno, pudimos conversar un ratito más, aprovechar el evento de anomalía, subir las mascotas, subimos a Kaina Violeta, subimos a Merlina a Azul. Y pues ahí seguiremos trabajando poco a poco con paciencia en las humildes mascotitas, ¿no? Y ahora Aurora podrá ganar energía adicional en los combates y eso me ayudará mucho para pues, fun hacer funcionar bien al equipo, ¿no? Porque el secreto de mi equipo en realidad, o sea, el por qué utilizo a Tristán es para ayudarle a Kayla con penetración de armadura, pero para que ella funcione, Aurorita tiene que estar con Kayn, ¿no? Sí, tiene que estar con Kayn para que gane energía adicional y así pueda ayudarle también a cargarse más rápido a Tristán y así tengamos pues más amplio el combate, ¿no? Más amplias las posibilidades de ganar. ¿Ya? Sin nada más que decir, pues chicos y chicas, por este video de crónicas, muchas gracias por acompañarnos en todo este tiempito. Se agradece muchísimo. Un fuerte abrazo para toditos ustedes, queridos amigos y amigas. Espero que estén aprovechando bien los eventos, que decidan bien dónde gastan sus recursos, ya saben, ¿sí? Hero Wars es de paciencia, administren bien los recursos y úsenlos cuando es necesario usarlo, cuando es necesario hacerlo, ¿ya? Nos vemos en un próximo video de crónicas. Golden Boy fuera. Un fuerte abracito. Que les vaya muy bien. Un bonito día, tarde o noche. ¿Sí? Chau, chau.